Buenas noches, queridos amigos, noctámbulos, navegantes, quienes aman el misterio, lo paranormal y aquello que la ciencia no tiene explicación. Como cada día jueves nos reunimos acá en la 106.3 FM Music, desde la comuna de Curacaví para Chile y el mundo, la señal online www.fmmusic.cl para que comencemos este nuevo recorrido. Por aguas oscuras, por aguas tenebrosas, damos inicio a la barcaza de lo desconocido. Como es costumbre con esa vieja música de Jean-Michel Jarre, que nos acompañaba siempre en los podcasts, yo dije ya, hay que incluirlo al programa, sí o sí. El día de hoy, queridos amigos, vamos a tener un programa bastante relajado, un programa más light. En la semana pasada nos pasamos en el horario, no nos dijeron nada, menos mal, pero el día de hoy vamos a hablar sobre temáticas bastante interesantes. Pero antes que nada, quienes se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer a los teléfonos de la radio. Están disponibles el 22-835-9330 y también el 22-836-3221. Son los dos teléfonos habilitados de la radio para que se puedan comunicar con nosotros. Si ustedes tienen algún relato, les suscitó algo extraño, quieren que el mundo sepa que lo paranormal y la ufología está presente acá en nuestras vidas, pueden llamarnos. Y si no se atreven a llamar, pueden mandar un mensaje al WhatsApp de la radio, el más 569-7343-5428. Son las líneas habilitadas para que se puedan comunicar a la barcaza de lo desconocido. Soy Mario González, conocido como Capitán UFO, que está a cargo de este navegar de la barcaza, el capitán de la barcaza, que está a cargo de los mapas, de dirigir esta gran nave a lo desconocido. A donde realmente está aquello que siempre nos trae a colación recuerdos de niñez, relatos de nuestros abuelos, de nuestros tíos, de nuestros padres. Eso sí que es genial, ¿cierto? Voy a aprovechar de saludar a la gente que está conectada a través del Facebook de la radio, porque estamos transmitiendo por el fanpage de la FM Music y también de Observador de Estrellas Chile. Desde el norte de Chile, saludo a Mario Holguín, que nos ve y nos está escuchando a la vez. Desde la Perla de Limarí. Si es que no me equivoco, también hay nieve por allá. Saludamos a Rodrigo Estructuras Metálicas. Oh, Rodrigo Núñez, hola. Tiene razón cuando dice que algo pasa. Ah, hasta ahí lo vamos a dejar porque lo vamos a comentar más adelante. Rosy, buenas noches, ¿cómo estás? Postproducción. Jessica Pedraza, buenas noches, capitán. Me cuadro, muy buenas noches. Seba Díaz, buenas noches, capitán. En Chayaco, justo en mi casa, tiene un recorrido. Ah, lo vamos a dejar para después porque ese tema... Vamos a hablarlo el día de hoy. Estamos escuchando de fondo uno de mis temas favoritos del disco Cruz del Sur. El tema se llama Pléyades.
un tema espectacular que siempre nos acompaña en todos los recorridos de la barca Solo Desconocido. Pero el día de hoy quiero aprovechar el espacio de la radio para saludar a un gran amigo. ¿Por qué? Porque se cumplen 20 años de la trayectoria de Desierto Arte. Ustedes se preguntarán quién es Desierto Arte, ¿cierto? Está a cargo de la música de Javier Castro en los teclados, en la iluminación y en los efectos especiales. Está a cargo de esta música, quien nos acompaña todas las semanas en la barcaza de lo desconocido. Ya mucha gente me ha preguntado, oye, ¿y esa música que colocas ahí de fondo en la barcaza de lo desconocido? Es de Desierto Arte. Y para mí el disco preferido es Cruz del Sur, y el tema preferido de ese disco es Pléyades, el que estamos escuchando en este momento. Así que de aquí a la distancia, desde las lejanas tierras del misterio y la ufología llamado Curacaví, le envío un saludo gigante a nuestro querido amigo Javier Castro. Desierto Arte, que cumple 20 años de trayectoria. Muy buena música, 100% recomendada, y que siempre nos acompaña en la barcaza de lo desconocido. Es el sello, es la firma que nos autorizó para que fuese partícipe de jueves tras jueves en este navegar interesantísimo de la barcaza de lo desconocido. Así que, querido amigo Javier, un saludo gigante desde los estudios de la radio FM Music, de la barcaza de lo desconocido, 20 años de Desierto Arte Elqui. Aprovechamos y de saludar a nuestro querido amigo que tiene muy buena música. Imagínense este tema que se llama Pléyades. Hay uno que se llama Camino Estelar, que es espectacular. Miren, escuchen, por favor. Muy buena música, ¿cierto? Voy a dar un recorrido por la música de Desierto Arte. Nebulosa de Orión, este tema es espectacular, sobre todo cuando se habla de misterio, ¿cierto? O también puede ser Océano Cósmico. También del disco Cruz del Sur. Mi disco preferido, para que no estamos con cosas. Ya, ordenémonos un poco y volvamos a la barcaza de lo desconocido. La semana pasada tuvimos un programa espectacular. 2 horas. Un programa de larga duración en la cual nosotros pudimos recorrer el misterio. Oye, el día de hoy, si alguien quiere llamar aquí a la radio, lo pueden hacer. Recuerden, al 22-835-9330 y al 22-836-3221 para que se puedan comunicar con nosotros y enviarnos algún mensaje, algún saludo o realmente que nos quieren contar algún relato. Ya más gente está apareciendo en el fanpage y siempre, como corresponde, saludarlos porque gracias a ellos el programa está jueves tras jueves. Gabriel Guiñe dice, buenas noches, capitán. Saludos a Gisela desde Pitrufquén, desde el sur de Chile. ¿Estará lloviendo todavía ya? Siempre estamos acá. Espectacular. Gladys Concha, muy buenas noches. También nos saluda José Morales. Buenas noches. La señora Elizabeth Antivilo desde María Pinto. Claudio Durán, buenas noches. Cap. También está Japorochi Kame. Buenas noches. Húmedas y frías noches desde La Serena, cuarta región de Chile. Mónica Tapia, buenas noches, Mario. Y la señora Patricia. Grande, señora Patricia, desde Talca. Buenas noches y heladas noches. Oye, sí, el sistema frontal nos pegó súper fuerte. La semana pasada queríamos transmitir el trasnoche y tuvimos un corte de suministro eléctrico desde las 12 del día hasta las 2 de la mañana. O sea, no tuvimos ni siquiera señal de internet. ¡Wow! Estuvo bastante pesado la semana pasada y más que nada por la lluvia, quedó embarrada. Y el día de hoy también mucha lluvia. Nieve por muchas partes de nuestro querido Chile, el cajón de Maipo está la embarrada, en la cuarta región de Coquimbo hay problemas con los aluviones, en Atacama cayó nieve, en Cauquenes, acá en Curacaví también los cerros se tiñeron de blanco con aquella nieve que nos trae augurio de buenas fuentes fluviales para el verano, lo cual no es malo, hay que agradecer también que ha llegado lluvia. Saludamos a Jimena Palma, buenas noches, capitán, y a todos. César Báez, que nos está viendo desde Quilpué. Saludos, querido amigo. Nuestra querida amiga Pili Berami. Hola, capitán, mucho frío. Sí, bueno, yo estoy con calefacción. Estoy calentito acá.
estoy listo para comenzar el programa del día de hoy. Ya son pasaditas las 23 horas, comencemos el programa porque la gente yo creo que está ansiosa de poder, en este caso, enterarse de algunos casos y es como que de al debe la semana pasada. El día de hoy voy a traer casos personales, cosa que nunca he hecho en los programas. Siempre comento situaciones de terceros, de personas que agradezco se puedan comunicar a la radio, entregarnos aquellos relatos, situaciones que a ellos les suceden que no tienen explicación, pero nunca les he comentado algunas cosas que me pasan, teniendo en consideración de mi condición de escepticismo. Muchos saben que yo no creo ni niego, o sea, no niego ni tampoco creo que este tipo de situaciones pasan, más que nada para tener un punto de vista más neutral al momento de investigar. Pero eso no quiere decir que no me haya encontrado con algunas situaciones extrañas, algunas situaciones que de verdad me han traído bastantes dudas. Y en el ámbito paranormal y ufológico ha sido una ensalada de cosas que han pasado acá en Curacaví y en mi vida, más que nada, sobre todo en Santiago, que muchas veces dirán, oye, en Santiago nunca pasa nada, todo pasa en el campo. Eso es mentira. En todas partes de Chile, ya sea zona urbana, rural, desierto, cordillera, mar, siempre va a pasar algo extraño que muchas veces no podemos tener una explicación. Para comenzar, me gustaría poder tocar el ámbito paranormal, cosa que siempre nos causan dudas, miedos y a la vez también recuerdos de niñez, recuerdos de juventud o muchas veces cosas que a veces no puedes encontrar una explicación lógica, que es la temática primordial de este programa, es la temática principal. ¿Qué es lo que pasa cuando uno se encuentra con algo que no tiene una explicación lógica? Ahora, yo voy a invitar, si alguien quiere llamar y acompañarme al programa el día de hoy, es bienvenido, ¿eh? Lo puede hacer sin ningún tipo de problema. El día de hoy va a ser un programa libre. Nos pueden llamar, están los teléfonos habilitados. Lo voy a escribir acá en la caja de comentarios. Si alguien se atreve a llamar y a acompañarme el día de hoy en este navegar, ningún problema. Ahí va el primero y el segundo. Ese, ¿ya? Ahí están los teléfonos de la radio. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, lo pueden hacer y acompañarnos acá en la barcaza. Y muchas veces la gente dice, oye, me da miedo llamar a la radio. No miedo, vergüenza, lo que puede decir la gente. O sea, imagínense yo que estoy tras los micrófonos en uno de los tantos programas que hago, lo cual me siento súper orgulloso y contento. Pero con el tiempo se va perdiendo el miedo, así que no se preocupen si no quieren mandar algún audio o algún mensaje. No se preocupen. Parece que ya llegó un mensaje por WhatsApp, lo voy a revisar inmediatamente, si me dan un tiempito para comenzar con el relato del día de hoy. Ah, no, más que nada información acá interna del asunto de climatología. Ya, voy a aprovechar a saludar. ¿A quién? A Claudio Alcón. Compadre, ¿cómo estás? Bienvenido. Catu González. Hola, ¿podrías pasar una información, porfa? Voy a aprovechar de pasar una información acá a la radio. Si alguien encontró una cartera pequeña con datos de Catherine Lepe González, favor de comunicarse por interno con Catu González, que está acá en el fanpage, o acá a la radio para poder hacer entrega de esos documentos el día de mañana. Está Caldera también aquí reportándose. Caldera, si quiere llamar, compadre, bienvenido aquí a la radio. El ámbito paranormal, como yo les comentaba, siempre te traen dudas. Muchos años atrás, cuando era más joven, estamos hablando exactamente hace 20 años, hace 20 años atrás, más o menos en el año 2000, sí, más o menos, yo tengo 40 años en este momento, no, ahí tenía 18, tengo 40 años actualmente, yo lamentablemente servía al lado oscuro. El lado oscuro, quienes se preguntarán, es una entidad uniformada acá de Chile, una entidad castrense que se llama vulgarmente. Entré a una escuela matriz en la cual siempre traían problemas, o para uno más que nada, porque siempre te sacaban la mugre, te acostabas súper cansado y aparte te trataban de reclutón y cosas por el estilo. En una fatídica noche de un domingo 20 de junio, que es el día justo de mi cumpleaños, estaba de servicio de cuartelero. Los que son milicos viejos, se puede decir, saben lo que es el servicio de cuartelero, que es aquella persona que se encarga de custodiar a sus compañeros en la noche o en el día, está todo, en este caso, toda la jornada en
en este caso en los pabellones de dormitorio. Y como era día domingo, la recogida en este caso era temprano, siempre la formación era a las 22 horas, pero yo había llegado temprano porque tenía que cubrir ese puesto de cuartelero del pabellón, pabellón X. Por ejemplo, muchos había comentado que en ese pabellón de dormitorio siempre pasaban cosas extrañas, se movían cosas. Yo no quería creer el asunto. Aparte, ¿qué iba a pasar ahí? Estaba recién comenzando una carrera en la cual tenía que estar acostumbrado a ciertas cosas, tener valentía y cosas por el estilo. Pero esa fría noche de invierno del 20 de junio del año 2000, yo ingresé temprano el día domingo. Ya dejé mi maletín, me cambié de uniforme, coloqué lo que tenía de combate. Esa es la clásica que se utiliza. Tomé un libro de novedades y el pabellón en sí de dormitorios constaba de 5 dormitorios sin puertas, solamente un pequeño muro de aproximadamente 1,60 m con una entrada rústica con los clásicos camarotes y los closet o locket. Eran parques de madera y en ese pasillo pequeño hacia el ventanal, están los dormitorios al lado derecho para que ustedes hagan un poco la idea. Estaba una pequeña mesa, una silla en la cual estaba el cuartelero. Entonces yo fui a tomar el libro para poder anotar el ingreso del cuartelero sin novedad. Obviamente revisando las dependencias, estaba todo en orden, camas hechas, baños limpios. Todo ok, perfecto. Estaba tranquilo, eran aproximadamente, yo ingresé como las 16 y 4 y media más o menos. Viajando acá a Curacaví igual era súper ahogado. Me había cambiado, había puesto las novedades en el libro, todo ok. Ya eran aproximadamente las 17:30 a 18 horas y ya comenzaba a llegar los alumnos a la escuela matriz, porque algunas personas que venían de lejos ya comenzaban a llegar temprano, tenían un poco de casino, iban al casino a ver televisión, a fumar un cigarro, a conversar, las novedades del fin de semana y cosas por el estilo. Pero nadie iba a los dormitorios porque estaba prohibido. Entonces yo solito ahí en ese pabellón de dormitorio, cuando de repente escucho algo extraño desde los baños. Ahora, los baños estaban al final del pasillo. En un lugar estaban los WC, al otro lugar estaban los lavamanos con los espejos y las duchas. Como 20 lavamanos, o claro, más o menos como 15 lavamanos, para que no me acuerdo muy bien el número. Eran 6 duchas y 6 WCs, que estaban separados. Y como estaba oscuro, me daba igual un poco de miedo ir para allá. Yo estaba en la mitad del pasillo, entre el ingreso de la puerta del dormitorio al baño, estaba en la mitad, con mi libro ahí escribiendo la novedad del asunto, y en el baño comencé a escuchar un silbido, pero no un silbido de llamado, sino era un silbido como de canto, como quien va caminando y silbando o tarareando una canción. Se escuchaba un silbido, pero era de un niño. Ahora, colóquense en mi posición en ese momento. Casi llegando a las 18 horas, invierno, estaba oscureciendo, baño, luces apagadas, solo, no había nadie más, y que alguien estuviese silbando los baños. Obviamente, lo primero que hice fue apretarme entero, porque yo no había escuchado ese tipo de cosas nunca antes, ni menos en ese lugar. Se supone que está bien custodiado, nadie puede ingresar, ningún niño, ningún joven. Pero lo más extraño es que silbaban, y silbaban una melodía que se asemejaba mucho a las canciones de Cachureo. Para mí, yo que veía en ese tiempo ese programa infantil, se asemejaba mucho. Entonces yo dije, ya, ¿qué onda? Y me hice el valiente, ya, filo. Tomé el lápiz, lo coloqué en el libro, lo cerré. Saqué el kepis, que lo tenía encima. El kepis es el sombrero que utilizan los militares. Lo doblé, lo coloqué en el bolsillo derecho. Y ni siquiera me había hecho las ligas en las botas. O sea, las botas las tenía de combate en este caso. Tú utilizas unas ligas adentro que haces un doblez y las colocas sobre las botas. Yo creo que todos ustedes las conocen. Ni siquiera me había hecho las ligas, o sea, estaba súper súper desordenado. Y aparte que usaba un cinturón,
un cinturón galil, así se llamaba, de cuero, que se colocaba en la cintura, que era para poder morder la tenía. Esos son meros detalles. Yo dije, con todo respeto, dije, ya, cresta, qué tanta cuestión. Si me vienen a desear, yo voy a ir a ver. Me hice el valiente, siendo que yo soy súper miedoso, y lo admito, yo soy súper miedoso. Bueno, ahora ni tanto, pero antes sí que era miedoso. Me hice el valiente, qué tanta cuestión, dije yo. Me tomé el cinturón, lo coloqué en la cintura y partí para el baño. Porque yo dije, quizás alguien está afuera, quizás el centinela, porque en ese sector de pabellones, y al lado está el casino, hay una calle posterior y hay una capilla. No sé si existirá todavía esa capilla, pero quizás el centinela de afuera estaba silbando, cantando, tarareando y quizás yo me confundí. Voy a ir a copuchar, y como se podía ver de los baños, tú te subías a las tazas de los WC y podías ver por una ventana hacia afuera, hacia la calle donde estaba el supuesto centinela. Ya tomé mis cosas y partí miércoles. Y yo todavía me acuerdo porque el pasillo en sí, o todo el piso de dormitorios, son parquets de madera. En ese tiempo, que nos mandaban a lustrar con pasta de zapato café. A ese extremo. Y eran brillantes, o sea, tenían que estar todo en orden. Ya, perfecto. Raudo y valiente, caminando por el parquet o por el pasillo. Y de repente ya me comenzó a dar miedo. Esa clásica sensación. Como que, cresta, algo va a pasar o algo hay que no es de acá. Como cuando uno se eriza los pelos o pasa un frío por la espalda. Ya, me pasó exactamente lo mismo. Chuta, dije yo, ay, afírmate cabrito, porque me dio miedo. Y ni siquiera habré avanzado unos 8 pasos cuando me pasó esa sensación. Y de repente, y esto no tienen por qué creerme, yo les digo inmediatamente, no crean lo que yo les digo. Saquen sus propias conclusiones, es una frase que tengo pegada. Pero imagínense la situación. De repente, todos los WCs tiraron cadena a la vez. Todos. Se dieron todas las duchas y se abrieron aproximadamente 10 lavamanos. O sea, imagínense cómo quedé yo. Yo soy súper bueno para sudar cuando hago ejercicio, pero yo estaba sudando frío. Tenía un miedo porque imagínense estando solo de repente, pasa este tipo de situación. Y se escuchaba, hacía eco, desde el baño, el sonido del agua que caía al piso, la cadena que habían tirado de los WC y además el agua de los lavamanos. Yo aún tengo latente y eso que han pasado, 20 años, más o menos, sí, menos, 18 años han pasado. Y no, más de 20 años. 22 años, claro. Entonces, tengo latente el sonido. Y me dio tanto miedo, que lo único que quería era salir arrancando. Irrisorio, militar, salí arrancando. Chúpense esa. Pero dije, no, pues si esta no me la puede ganar. No me la puede ganar. Así que agaché la cabeza. Y yo todavía me acuerdo porque me puse la mano aquí en los ojos. Y la luz de los baños estaba justo a la entrada en la pared. Eran 3 interruptores. Fui afirmándome, toqué los interruptores y se prendieron las luces. Y lo único que se escuchaba adentro cuando prendí las luces era una carcajada, pero así súper suave. No era como que alguien estuviese ahí adentro, sino que una carcajada a la distancia. Como que algo se estaba alejando o era solamente el eco de una risa. Y era la risa de un niño. Era una risa que... No se ha repetido nuevamente, que no lo he podido escuchar. Pero se comenzó a disipar esa risa. Así que las cadenas de los baños ya se dieron por completo. Y no eran cadenas porque eran automáticas. No era llegar y tirar la cadena, sino que eran automáticas. Caían cada cierto tiempo. Pero uno puede decir, ya... O me puede decir, pucha, capitán, puede ser que se fue en el momento justo en que se dio todo el agua, o quizá todo el rato no se tiraron las cadenas solas, y fue justo en el momento y para ti fue algo psicológico. Pero ¿cómo explicar las duchas y los lavamanos? Que yo tuve que ingresar, inclusive me mojé una de las botas porque ingresé por el otro lado, a ver, están las duchas, hay una pared abierta arriba, me di la vuelta
y comencé a cerrar ducha por ducha, y me acuerdo porque me mojé las botas, la bota derecha era, y después fui cerrando llave por llave del lavamanos. Chuta, dije yo, ya, cerré todo. Y ahí, de repente, pum, se me pasó el miedo. Así, de la nada. Dije, ah, qué tanta cuestión. Comencé a caminar, a salir del baño, cuando en la puerta veo al suboficial de servicio. Porque todos los días hay un servicio que es el oficial, que es de grado alférez a teniente, y de suboficial de servicio, que puede ser de cabo primero a suboficial en grado. Cuando en la puerta veo al suboficial de servicio, yo todavía me acuerdo quién era. Quizá los que me conocen o los que han estado ahí y saben a qué institución me refiero, yo todavía me acuerdo el apodo que le decíamos a ese suboficial, que era el Basofia. Y estaba en la puerta con su clásico bigote, su guatita de pájaro y el que vi en la mano. Y cada vez que ingresa el suboficial o el oficial, uno tiene que ir a presentarse con novedad o sin novedad. Entonces yo lo vi y me volvió a dar miedo porque era reclutón, chiporro, y ver a un suboficial que estaba en la puerta. Chuta, comencé a correr, a correr, a correr, a correr y a presentarme. Y al muy pastel no se le ocurrió la mejor idea que decirle buenas noches, o sea, buenas tardes, mi suboficial. Servicio cuartelero con novedad. Siendo que debe haber dicho sin novedad, para que no me lesearan, ¿cachai? Porque puede haber sido producto de mi imaginación o cualquier cosa. Hasta el momento no creía lo que estaba pasando. Y me dice, sí, pues si me di cuenta que hay novedad, pues reclutón, me dice. ¿Por qué se le ocurre dar las duchas y los lavamanos hasta ahora si no hay nadie? ¿Hay alguien acá adentro? ¿Está prohibido ingresar? Apuesto que hay un alumno acá adentro. Y le digo, no, mi suboficial, si no hay nadie. Y me dice, ¿cómo que no? Y comienza a caminar enfuscado, clásico el caminar del Basofia, del suboficial Basofia, hacia las duchas. O sea, comenzó a mirar por todos los pastelones si había alguien o algún alumno que había ingresado, obviamente, sin permiso, y yo lo estaba encubriendo. Y como no vio a nadie, fue a las duchas. Y como salió enojado del último pastelón, yo iba atrás de él y mira, y no había nada. No había nadie, nadie. Entonces él quedó como... Chuta, quedó pegado, quedó como, oye, ¿qué pasó acá? Está todo el piso mojado de las duchas, los lavamanos, cayó agua afuera, que le dieron la explicación. Yo le decía, mi suboficial, lo que pasa es lo siguiente, quizás usted no me va a creer. Y le conté, y le dije, ¿sabe qué? Me pasó esto, esto y esto, tal cual lo que le comentó a ustedes, no con tanto detalle, sino que comencé a comentar lo que más se podía. Y él me dice, no, ¿cómo se te ocurre estar inventando eso? Deme su nombre completo, IBM. IBM es la identificación interna que va en la credencial de identificación, porque va a ser sancionado con deméritos y se va a quedar encerrado al fin de semana. Yo dije, cresta madre, sin hacer nada me estoy ganando un castigo. Y en eso que el suboficial Basofia va saliendo del en este caso del pabellón de dormitorio por el pasillo de madera, yo iba atrás de él y ni siquiera se había dado cuenta que yo tenía hechas las ligas. Cuando de repente se escucha un golpe, como si alguien patease algo, y patean la mesa del cuartelero, que era pequeña, si no era tan grande, era, puede haber sido, a ver, de un metro por unos 40 centímetros. Era pequeña, pero era de metal con melamina. Ah, clásica mesa. Y la patean fuerte. Entonces él se da vuelta y me dice, ¿cómo se te ocurre ser tan insolente andar pateando la me? El único que dice, ¿me? Y él se da cuenta que yo estoy al lado de él y la mesa está aproximadamente a unos 8 metros de distancia. Y la mesa había pasado desde el ventanal, apoyada a la pared del ventanal, hacia la pared de los pastelones de dormitorio. Y aún se veía el libro en el suelo y unas hojas que estaban sueltas que estaban cayendo. Me queda mirando, se pone pálido, se da media vuelta y sale calladito para afuera. Y ahí quedó el muy buen recluta solo. Casi llegando a la puerta, mirándose atrás, qué onda, qué había pasado. Y claro, habían pateado aquella mesa. Y el registro era esos papeles, esos eran dos papeles, que estaban cayendo, que eran unas hojas sueltas de cuaderno que habían anotado algunos datos X. Y estaban cayendo. Y ahí quedé yo solito. Me agarré la cabeza, salí afuera,
Y bueno, solamente está permitido fumar en el casino. Los que me conocen saben que yo fumo. Y yo me puse a fumar justo a la entrada del pabellón. O sea, me dio tanto miedo que me importó un forro si me castigasen o no. Pero yo estaba tiritando fumando. Imagínense cómo estaba, muchachos. Voy a hacer un pequeño aro porque hay mucha gente conectada el día de hoy y quiero aprovechar de saludar. Como por ejemplo, ¿a quién quiero saludar? A ver, hay mucha gente. ¡Ah, Mavi! ¿Cómo estás, Mavi? Gracias por estar el día de hoy en la Barcaza de lo Desconocido. La señora Violeta Quiñones desde Curacaví nos está saludando. La saludo con mucho cariño, señora Violeta, porque siempre está en todos los programas. Muchas gracias. ¿Quién candeará ya? Bienvenida a la Barcaza de lo Desconocido. Por favor, adelante, tome asiento y prepárese para un grato viaje. Rosario Borges, ¿cómo estás, Rosarito? Bienvenida a la Barcaza. Marco Magna Pastén. Hola, Mario, saludos desde el Villoto, norte, desde Quilpué. Miren, desde la quinta región. ¿Quién más nos está viendo el día de hoy? A ver, aprovechando de saludar, Richard Orellano dice: muy buenas noches, capitán. Buenas noches, querido amigo. ¿Quién más está por ahí dando vueltas? Me lo imagino. Y quedó quieto. Muy buenos sus programas. Gracias, señora Violeta. Aquí hice un aro más que nada para saludar a la gente, ya, porque este relato continúa. Mientras escuchamos la música de Desierto Arte, que celebra 20 años de trayectoria, saludo a mi querido amigo Mauricio Sánchez. Hola, capitán, yo estoy acá trabajando de nochero en la minera en plena pampa. Toma, capeando pega y escuchando el programa, no te vayan a pillar nomás. Entonces, para continuar este relato, amigos, el primero, porque vienen varios. Lo que pasó ahí fue ya algo que yo no encontré explicación. Ni al día de hoy le puedo encontrar una explicación ante ese hecho de lo que suscitó. No sé lo que pasó. No lo sé. Pero ese hecho trajo muchos problemas. Demasiados. ¿Por qué? Estoy eligiendo el tema preciso para poder continuar con el relato, porque lo que viene se pone bueno. Ahí jugando con la música de Cierto Arte. Buenas noches, Muriel, ¿cómo estás? Cito Mario, cita Muriel, bienvenida. Bienvenida. Ya, yo me quedé ahí en la puerta. Yo no quise salir. Y de la entrada, del hall de entrada, donde estaban inclusive las conexiones de las calderas. Hablando del caldera, las calderas. Yo veía como mis compañeros llegaban y comenzaban a formar en el patio de alarma, en el patio de formación. Pero el suboficial nunca más volvió. Y mientras estaban formados, yo estaba fumando, era como el décimo cigarro que estaba fumando en ese momento. Tenía la embarrada en el piso lleno de colillas. Venía nuevamente el suboficial Basofia, el suboficial de servicio, con el oficial de servicio, que era el grado teniente. Era un flaco alto que le decíamos el trote infernal. Todavía me acuerdo. Y me dice: ¡recluta! Después que ingresen los alumnos, preséntese conmigo en el patio alarma. Dije: ¡oh, cresta! Me metí en forro. Me metí en problemas. Y lo único que escucho que reciben cuenta, ya no sé cómo pasó tan rápida la hora, ya eran las 22 horas. Hicieron retirar a la formación, primer y segundo año, y todos corriendo a los patios, a las cuadras, en este caso a los dormitorios. Y todos se comenzaron a acostar. Y el servicio de cuartelero diario o diurno termina cuando ya los alumnos llegan y se genera otro turno que se llama... los imaginarias, que son los mismos que duermen, se turnan una hora para poder cuidar a los demás. Entonces ahí ya se libera mi turno. Entonces comenzó la imaginaria de 10 a 11 y yo firmé el libro, entregué el turno hasta el día siguiente, y ahí me fue a presentar con el oficial y el suboficial de servicio. Pero no estaban en el patio, sino que estaban en la entrada del pasillo del ingreso al dormitorio. Y el oficial me dice: oiga, recluta, ¿qué pasó? Yo lo quedé mirando.
Y ahí me dice, oiga, ¿y sus ligas por qué no se las hizo? No, lo que pasa, mi teniente, no se preocupe. No se preocupe. El suboficial acá me acaba de contar lo que pasó o lo que sucedió. ¿Está bien? ¿Tiene algún problema? ¿Le pasó algo? Y yo quedé sorprendido porque se supone que son los uniformados son parcos, aunque él era súper pesado, el trote infernal, y para qué decir, el Basofia, el suboficial Basofia. Yo dije, me van a retar, me van a sancionar, y no. Me dijo, quédate tranquilo, quieres tomarte un café, anda al casino, y otro, acuéstate a la hora que quieras, relájate. Y yo quedé como, uff, quedé sorprendido, como, chuádale. Y me toma el hombro y me dice, no te preocupes, no es primera vez que pasa. Y para que sepas, son duendes, reclutón. Este y los demás pasillos, hay unos duendes que les gusta jugar. Esconden las chalas, porque en las camas al final colocábamos las chalas para ir a la ducha. La bata, no me acuerdo dónde la dejábamos, y la toalla colgada al final. A esos duendes les gustaba esconder las toallas, se paseaban por encima de los lockets, se reían como niños, y ahí él me comenzó a explicar que mantuviera la calma, que no me preocupase. Son cosas que suceden, que están ahí, no sabe explicar, y que yo me acostase a la hora que yo quisiese, que me relajara, que si quería me pasaba plata para ir a la máquina de bebidas que estaba en el casino para sacar una bebida. O sea, eso fue súper amable, siendo que es súper pesado, y se acomodaba los lentes porque usaba lentes. Y yo quedé sorprendido y el suboficial me dice, quédate tranquilo porque yo le conté lo que pasó. Yo te creo porque también vi cómo se movió la mesa. O sea, no la vi, pero sé que la patearon. No fue tu culpa. Pero vamos a tratar de que no te toque guardia o que no pase nada. Entonces yo quedé como sorprendido. Obviamente, habían personas escuchando y obviamente el rumor se corrió. Y claro, le hice caso al teniente. Me fui a fumar un cigarro cerca de unos cañones que estaban al frente de la enfermería. Después ya me fui a dormir como a las 11:30 más o menos. Y ahí me estaban esperando. Me dijeron, oye, González, ¿así te encontraste con el duende? ¿Qué duende? Claro, a los imaginarios ya les había pasado. Pero no de tan gran magnitud como había pasado a mí. Sí, un lavamanos, habían escuchado silbar a un niño. O en las noches de repente, en los dormitorios, hacia los ventanales, había un pasillo de madera donde uno se podía sentar. Y ese cabro chico, supuesto cabro chico, que era un duende al final, le gustaba correr por ahí muerto de la risa. Pero era esporádico. Pero a mí me tocó el premiado. Entonces me dijeron, ya tranquilo, anda a acostarte. Ya. Y al final no molestó más. No molestó más hasta el mes siguiente, que a otro compañero le pasó algo muy similar. Pero me tocó vivir esa experiencia en persona, in situ. Cuesta creer, de verdad, cuesta mucho creer que este tipo de situaciones pasen. Inclusive yo siempre les he comentado que aquí en la radio yo tengo un niño que se pasea. Hace un momento atrás me pareció que andaba dando vueltas porque se abrió la puerta y vi pasar una sombra, pero yo creo que debe ser su gestión. Me imagino, trato de buscar una explicación a ese caso, a esta situación de la radio. Pero en aquel año 2000, el año 2000, no le pude encontrar una explicación. Pucha, le di un millón de vueltas a la cabeza. ¿Qué puede haber sido? Pucha, ¿vivir realmente eso? Cuesta, ¿cierto? Quizás si yo le cuento esta situación a alguien que no ha escuchado estos temas, te puede tildar de loco, decir, no, es producto de tu imaginación. Pero en ese momento, yo estuve ahí. O sea, escuché el silbido, escuché las duchas, o sea, yo corté las duchas, los lavamanos. Entonces, nunca fue el centinela que estaba silbando afuera en el patio de alarma, o sea, disculpa, en la calle contigua, que en el casino está la capilla al frente y al otro lado está el merillo. No, algo pasó ahí. Claro, con el tiempo pasaron más situaciones y otros compañeros que suponen lo vieron, era una sombra, porque no veían en sí la entidad, era una sombra de aproximadamente un metro de altura, como un niño, un poco los brazos un poco más largos, según lo que decía la sombra, pero ya era normal. O sea, imagínense que compañeros que iban al baño en la noche, de repente les gustaba ir cuando no había bulla, tranquilo, inclusive nosotros nos arrancábamos a fumar a los baños,
Y otros compañeros también hacían lo mismo, les pateaban las puertas de los baños, veían unos pies chiquititos correr por abajo, porque se veía la parte de abajo, y cosas por el estilo. Ahora, sí, hay muchas situaciones que uno puede encontrar una explicación, pero no lógica, o sea, algo que te pueda decir, saben que acá tengo la prueba de que existe, pero es increíble saber que hay situaciones que sobrepasan la lógica, sobrepasan la realidad, que la ciencia ficción pasa a formar parte de tu vida. Y eso fue uno de los hechos, uno de los tantos hechos que yo creo que no voy a alcanzar a contar todos los relatos del día de hoy de cosas que he pasado. Que a pesar de todo, sigo con un escepticismo abrumante. Pero, ¿no? Ese cabro chico, porque así yo lo llamaba, lo escuché silbar como dos veces, dos veces más. Una que estaba de imaginaria y después cuando me tocó ser centinela en el mismo lugar donde yo pensaba que estaban silbando. En vacaciones, donde no había nadie. Cuando los otros estaban en campaña de combate y nosotros estábamos en la escuela, claro, se prendían las luces de los baños y se escuchaba nuevamente al niño cantar, o sea, silbar. Entonces, no puedo encontrar una explicación, por lo menos de mi parte. Hasta el día de hoy. Y yo creo que eso quedó marcado dentro de mi disco duro. Y quizás por ahí va el asunto que me gusta la investigación y también la divulgación. No la divulgación chanta, como se dice muchas veces, que inventas cosas para impresionar a la gente, para que pueda decir, oh, wow, miren lo que vivió el capitán, te vamos a seguir por eso. No, yo no quiero que me crean. Tampoco quiero que den un espaldarazo de decir, oye, ¿sabes qué? A mí también me pasó lo mismo, también viví lo mismo. No, yo lo veo como una experiencia. Como todos los testigos que han llamado aquí a la radio, han participado en el programa y han entregado su relato. También quise ser partícipe, porque no puede ser que Casa Herrero cuchillo y a palo. O sea, que yo no cuente algo de mis relatos acá en la radio, siendo que estoy acá tras los micrófonos, están ustedes viendo en el programa. Hoy día me tocó la fortuna. Bueno, era la semana pasada, por el asunto de aniversario. Pero el día de hoy quise entregar ese relato a todos ustedes. Hay unos comentarios bastante buenos acá en la caja de Facebook que los voy a hacer mención. Quiero saludar a Nelson Vikingo, que nos está viendo desde la República Argentina. Saludos, querido Nelson. Gracias por estar en la barcaza de lo desconocido. Muriel dice, ¿cuándo es? Ah, es un comentario interno. El Caldera nos comenta, yo, capitán, estaba en la escuela de suboficiales, sector casa de oficiales, y uno tenía que estar de guardia ahí. Era oscuro, tipín 3 de la mañana. Escuchaba pasos atrás de uno. Y se pensaba que era el relevo. Y se tomaban. Y te tomaban el brazo. Y uno se daba vuelta y no había nadie. Después, para mí, esa rutina era pan de cada día. Y después subimos por los antiguos de ahí. Nos dijo que un soldado se había suicidado. ¡Wow! La Candy nos dice, duendes, los amo. Pero cuando son medio traviesos o medio pesados, hay que poner mucho ojo. El Rodrigo nos dice, Rodrigo Núñez, sí, eso pasa. La Muriel, hay muchas cosas en la vida que no tienen lógica ni explicación. Sí, eso es verdad. Eso es verdad, sobre todo cuando le pasas el mando del cerebro al corazón. Esa es otra explicación. Gabriel Guiño nos dice, hay que retarlos y decirles que se vayan. Ojalá con hartos garabatos, porque ellos buscan asustarnos. Y si lo logran, siguen. Claro, en ese momento a mí me dio miedo, yo no lo niego, tenía mucho miedo. Después me tranquilicé, pero uno se comienza a acostumbrar. Y ya es pan de cada día, como decía el Caldera, ya conviven con nosotros, están ahí junto a nosotros, pero no se acostumbran. Muriel dice, basta con lo que le pidas amablemente. Yo no lo tomé en cuenta, yo no lo vi tampoco. Sentí solamente que silbaba y hizo las travesuras que hizo, pero si me preguntan si lo vi, no, yo no lo vi. Quizás cualquier persona para poder cuentear le va a decir, sí, era pequeño, narigón, con ropa café, gorro. No, yo no lo vi, no vi nada, absolutamente nada. Fueron solamente sonidos, el silbido, más la apertura de las llaves, de los lavamanos, los dobles de C, que puede haber sido automático, y las duchas.
pero yo nunca pude ver al supuesto duende que me dijo, inclusive el oficial de servicio. Mavi nos comenta, dice, como el niño que venía a visitarme. Ah, mira, puede ser, ¿eh? La Rosario también nos dice, es recurrente que las unidades militares ocurran hechos paranormales, que se queden ahí solo en el cuartel. Al final son parte de la historia de cada unidad. O también el mito urbano, el famoso mito urbano. Exacto. El Caldera, no se van porque ellos se hacen dueños del lugar. Sí, sí, eso es cierto. Mira, apareció de cierto arte nuestro querido amigo Javier. Dice, hola Mario González C. Acá saliendo de una charla por el eclipse de México. Para conectarme a tu programa, en compañía de Mónica y su entecito para el frío. De ahí te voy a mandar un video de un saludo espectacular que hice a cierto arte. Muchachos, ahí está, la música que escuchan en este momento es de ellos, miren. Está causando furor porque varios amigos me están preguntando, oye, ¿quién es esa música? De cierto arte, pues, compadre. Dice Rosario, muchas gracias, Mario, de nada. El Rodrigo también nos comenta, hace una semana atrás me tiraron la camisa por la espalda en el taller Casa Antigua en Avenida O'Higgins. Ya, ese es otro tipo de situaciones. No hay que confundir el asunto de los duendes o seres elementales con las apariciones o también seres espirituales que se apoderan de objetos o tienen la capacidad de sobrepasar el plano energético o espiritual y llegar al físico, como son los Poltergeist. Puede ser eso, compadre, hay que ver la casa o el lugar. Pero duendes o espíritu, no dice Claudio Durán. A mí me dijeron que eran duendes. Porque me imagino que como es oficial llevaba años haciendo servicio en la escuela matriz, ya conocía la historia de otras promociones. Mario Luquín dice, me hace recordar la historia de tu libro. Ah, sí, por el asunto del duende de Mabil. Candy Araya dice, eso de los garabatos no funciona. De hecho, el duende significa dueño de casa en alemán. ¿Sí? Anda por ahí. Hay algunas historias de varias promociones hasta el día de hoy. Sí, pues, Claudio. Sí, pues. Bueno, no sé si estuviste en ese segundo. Ese era, pero espectacular. Ahí pasaban muchas cosas. La Candy, no funcionan los garabatos porque eso es solo significativo para nosotros, no para estos seres. Buen punto. Los garabatos son rayas de los niños, que no se entiende. Lo que nosotros decimos es otra cosa, es otro vocablo, me lo explicaron el otro día. Cresta, me asusté. Estaba sonando la radio de los bomberos, me asusté. Estaba metido en el tema. Muriel dice, o le pides que se vayan amablemente o pides que convivan en armonía. Así funciona, ¿sí? Hay comunicación verbal con duendes. Buenas noches, gente y capitán, nos dice Alejandro Manel, que aprovecho de saludar. Candy nos dice, exacto, Muri. Hay una creencia popular que para que no molesten a los niños hay que acostarlos sucios debido a que los duendes supuestamente no les gusta la suciedad. Pero no lo he comprobado. No les gusta la suciedad ni tampoco el desorden. Les gusta el orden. Porque hay muchos libros y también relatos que me han contado que para saber si tú tienes duendes en la casa, lo puedes hacer de dos formas, con moldadientes o con lentejas. En la cual en un lugar donde tú crees que hay duendes, lanzas lentejas al piso o los moldadientes y si amanecen ordenaditos es porque tienes un duende, porque ellos tienen un impulso compulsivo del orden. La leyenda sí lo dice y lo dejan todos ordenaditos. Es un dato que a mí tiempo atrás inclusive un clérigo, un sacerdote me hizo mención. Groserías, eso es, no dice Jimena. Dice, sí, Cap, la palabra es improperio y no garabato. Perfecto, gracias. Ahí me ayudaste con la nomenclatura de la palabra. Ha sido el aporte de Candy Araya, muy buen aporte. También acá nos dice Jorge Hernán, muy buenas noches a todos, ¿cómo estás? Bienvenido. El Calde dice, bueno, se están saludando, muy bien. Gabriel Guiñe dice, no entienden lo que uno les diga, pero sí la intención con la que les dices. Capta las energías de la forma en la cual tú dices eso. Muriel dice, también se pillan con talco en el suelo, dejan marcaditas sus patitas. Sí. Sí, también lo voy a hacer mención. Gracias, Muriel. Gracias por el aporte. Casi se me arranca.
Y Jorge Hernán Cárdenas también aprovecho de saludar, que está acá en el programa. Oye, me van a creer, ya el programa pasó, no me di ni cuenta. Y eso que quedaron, yo, de mi punto de vista, tengo muchos relatos y quería comentar los más llamativos, lo que me ha pasado. Y solamente hice mención del paranormal, o sea, quedaron algunos del tema UFO fuera. Y ya quedan 8 minutos del programa. El programa pasó volando. Y ha sido bastante grato, sobre todo la presencia del público acá en el fanpage, que ha comentado de una manera espectacular, ha estado atento al relato, y agradecer también la manera en la cual han aceptado este relato de este humilde servidor, que también tenía que ser testigo para poder entregar algo relacionado a lo que nosotros hablamos todos los días jueves. Agradecer también su presencia. Dice, no, sigamos de largo. No puedo, o sea, si no me van a hartar después. Mauricio Sánchez dice, ¿es verdad que los gatos corren los malos espíritus? Sí. ¿Por qué? Malos espíritus y la brujería. Porque, a ver, la brujería en sí, las mancias las utilizan en perros y gallinas, pero no en gatos. ¿Por qué? Si tú tienes un perro en la casa, el mal va a golpear al más débil, que es el perrito, y al final se va a morir. Mientras si tú tienes un gato, es difícil, porque desde milenios, desde muchos años, se ha hecho mención que los gatos están conectados directamente al mundo paranormal, que ellos son los custodios. Y obviamente no pueden, una casa que tienen gatos, no puede traspasar o llegar energías negativas, según lo que han hecho mención. Ahí yo no lo voy a asegurar. Dice, chuta, llegué tarde, nos dice nuestro querido amigo Jorge. José Pacheco Maldonado, saludos cordiales, ¿cómo estás? Mónica Tapia, se pasó muy rápido, estaba súper concentrada escuchando. Jorge dice, buen programa. Los gatos transmutan las energías, las convierten, sobre todo los gatos negros. Tienen un poder abismante y son súper custodios de las casas. Delante tuyo era un duende, no dice el Calderano. No, hay un niño que anda acá. Harta pega, no dice. Ah, ahí están llorando. Bueno, ya nos queda poquito del programa. Oye, les quiero agradecer y a la vez también invitar para que este día sábado, escuchen muy bien, voy a dejar un poquito el volumen, escuchen muy bien, este día sábado vamos a comenzar con la ronda, en este caso vamos a comenzar con los programas del trasnoche de ODE Chile, y como bien lo dice, el trasnoche comienza a las 12 de la noche, porque si comienza a las 10, a las 11 no es trasnoche. Pero vamos a comenzar a las 12 con interesantes temas y en muy buena compañía. Esta semana vamos a estar hablando sobre la conspiración de la Guerra Fría y la carrera espacial. John F. Kennedy, está lo de Skylab, la estación espacial Mir, muchas historias, la destrucción de algunos cosmódromos. Así que este sábado a partir de las 12 de la noche vamos con el trasnoche de ODE Chile por este mismo Facebook de ODE Chile o de Observador Estrella Chile. La misma temática a que me refiero, pueden participar todo lo que quieran, todos los comentarios son aceptados, no, nadie va a tener la razón, no vamos a tratar de buscar la verdad, sino que vamos a tener una grata conversación. Están cordialmente invitados. El Caldera dice, a ver, estoy salvada, tengo 3 michis, nos dice Mavi. Bien. Los gatos tienen conexión con el inframundo, por eso eran mascotas de los egipcios. Sí, pues, y adorados. Con Anubis. Los gatos transitan en esta y en la otra dimensión, nos dice Rosy. Eso es verdad. Uy, los gatos son maravillosos. Se lo mira a los ojos y hace lo que hizo Constantine. Uf, una vez lo hice y terminé todo arañado. ¿Con invitados, no dice Candy? Sí, con invitados, perdón, ¿tendrás invitados? Sí, alguien nos puede acompañar, pero va a estar entretenida la conversación. Un tema que ya lo traté en un podcast, y a mí me encanta lo que es la conspiración y a la vez también hablar sobre la Guerra Fría. Muy buena. El tema de conspiraciones igual es súper interesante de tocar, nos dice Gabriel Guiñez. Ya, pues bienvenidos entonces el día sábado a eso de las 12 de la noche. Oye, nos está saludando nuestra querida amiga Paulina, dice, los peces también atrapan las malas energías. Sobre todo los negros.
Aunque también hay un caso sobre las peceras que no es recomendable. O sea, esto es a Vox Populi, más que nada lo que comenta la gente, que no hay que tener peceras en la casa porque no traen muy buenas energías. Ahí nos está escribiendo la Paulina. También lo leí en el WhatsApp, no te preocupes. No me acuerdo que me hizo ese comentario, pero tener acuarios en la casa como que no traía muy buena energía, según lo que decían algunas personas. Cold War, la Guerra Fría, no, dice Claudio Alcón. Correcto, señor. Muriel, ellos velan tu sueño. Sí, perfecto. Capitán, pasó tu amigo con la de flecha. Uf, sin comentario. Por eso juegan toda la noche, no, dice Candy Araya, le responde a Muriel. Exactamente. 23 horas con 58 minutos. El recorrido o el navegar de la barcaza de lo desconocido está llegando a su fin. Estamos finalizando este viaje por aguas oscuras, por aguas del misterio, de lo paranormal, que nos acompaña en esta oportunidad. Y nos faltó el tema ufológico. Me comprometo que para la próxima semana voy a hacer mención sobre ufología, que ha pasado, de mi punto de vista, cosas que han pasado. ¿Les parece? Yo soy una persona de palabra, un hombre de palabra, y lo que digo lo cumplo, y digo la verdad, o sea, la verdad, no me crean lo que digo, insisto. Saquen sus propias conclusiones, pero me comprometo de verdad, la próxima semana a traer a todos ustedes un relato ufológico que me suscitó a mí, bastante llamativo. Muy buena música nos acompañó de Desierto Arte, muy, pero muy buena música, y vamos a volver a la música de cierre, como es costumbre. Yo tuve acuarios por años y nunca tuve malas energías en mi casa, no, dice Muriel. Es un tema Vox Populi, no es algo comprobado, es algo que dicen. Yo no tengo cómo comprobar. Sí, el asunto de los gatos, los perros y las gallinas, por el asunto de la brujería y malas energías. Eso sí, pero el asunto de los acuarios era un comentario. Muriel dice, la única mala energía en mi casa soy yo, por eso me hago sahumerio, dice Candy. Mónica Tapia dice, muy buenas noches, estimado Mario, que tenga un bendecido descanso. Sí, voy a dormir porque mañana hay que trabajar, mañana es viernes. Los míos duermen a la par conmigo, no, dice Muriel. Los gatitos, sí. Rosario Borque dice, Mario, muy buenas noches. Dice, chuta, necesito una pecera con peces remo, no, dice Alejandro Mane. Los acuarios anuncian riqueza, por eso en los restaurantes chinos siempre hay una pecera. Buen punto, Marco. Pili Vera me nos dice, buenas noches a todos, interesante programa. La Candy también nos dice, buenas noches. Un huevito por el cuerpo, nos dice Mavi. Yo cada vez que me va a suceder algo malo, se me muere un pez. Puede ser eso, ¿eh? Puede estar conectado con eso. Claudio Alcón dice, buenas noches a todos y cuídense de esta onda polar, por favor. Sí, está bastante heavy el clima, yo voy a tener que abrigar bien para salir de la radio. Buenas noches, chicos del chat, nos dice Candy. Rosy González nos dice, buenas noches. Oye, muchas gracias a todos por estar el día de hoy en la Barcaza de lo Desconocido. Nos encontramos el sábado a partir de las 12 de la noche. 12 de la noche el día sábado con el trasnoche de ODE Chile. Va a estar interesante. Los dejo invitados para que puedan participar. Prepárense, la temática. La conspiración en la Guerra Fría y en la carrera espacial. Un muy interesante programa. Chao Jimena, que tengas buena noche. Gracias Muriel, gracias Rosario, Marco, se pasaron, a Rosy, a Claudio, a Marco, a la señora Elizabeth, a Mónica, a la señora, ¿qué más me falta? A Paulina, al Caldera, a Jorge, y si no, a Mauricio, que no está viendo el norte, está capeando su trabajo y no está viendo. Y si se me escapa alguien, les pido disculpas. A señora Elizabeth, a Candy, gracias a todos por estar el día de hoy en la Barcaza de lo Desconocido. Cuídense, que tengan muy buenas noches y nos encontramos el sábado a las 12 en el trasnoche y el próximo jueves en la Barcaza de lo Desconocido. Chao, que estén bien.
Recuerda que estamos en la 106.3 www.smmusic.cl y también nos puedes escuchar a través de la aplicación TuneIn y Radio Chile FM Music.